que está con nosotros, bienvenido. Ella está con Dios ahora y bendiga al pastor Canales, que está con nosotros. Bendiga, bienvenida en el nombre del Señor. En esta preciosa y hermosa hora. Gloria a Dios y bendiga a mi hermana Ana nuevamente con nosotros. Bienvenida. Gozamos que ya estamos activa con nosotros. Gloria a Dios. Gozamos que salió bien de todo. Y aquí está nuestra hermana. Gloria a Dios. Dejamos ya, hermanos, a nuestro hermano con la palabra del Señor, el pastor Canales, en esta hora. En la palabra del Señor. Queda con nosotros. Pongamos atención a la palabra del Señor en esta hora, hermanos. Y que sea Dios obrando en nuestras vida, gloria a Jesús, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Así, nuestro hermano con nosotros. Gocémoslos esta tarde, hermanos, en la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. Dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos están alegres esta noche? Amén. Dios les bendiga de gran manera, hermanos, por estar acá en la casa del Señor esta noche. Es una bendición, hermanos, que tenemos de parte de Dios el poder estar acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya que a diario, hermanos, gloria a Dios, están partiendo muchas personas de este mundo. Gloria al Señor. Se van, hermanos, sin haber cumplido sus planes, sus proyectos. Gloria al Señor en esta tierra, porque así es el hombre, así es el ser humano. El ser humano se traza muchos proyectos, pero lo que, hermanos, en menos piensa es en la muerte, en nuestra partida de este mundo. Gloria a Dios. Pero el creyente, hermano, que tiene los sentidos ejercitados en la palabra de Dios, sabe que no somos de este mundo, que somos de la patria celestial y que por eso estamos esforzándonos día tras día para llegar a aquel lugar. Gloria a Dios, que aquí nada más vamos de pasadita. Amén, hermano. Solamente vamos de paso. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Somos, hermanos, vamos, hermanos, gloria a Dios, de pasar en este mundo. Muchos llegan a amar a este mundo bastante, pero la palabra nos exhorta que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, agradecemos a Dios siempre por el privilegio enorme que nos concede, hermanos, de predicar su palabra. Y esta es también una responsabilidad de que la predico. Gloria al Señor. Así que, hermano, gloria al Señor. Vamos, hermano, a hacerlo con mucho amor, como siempre. Hermano, la intención de cuando se predica no es ofender a nadie, sino que es, hermano, de poder que la gente, el oidor, se edifique, el creyente, hermano, gloria a Dios, pueda, hermanos, fortalecer su cimiento, gloria a Dios, en Cristo Jesús, amén. De eso se trata. El problema muchas veces que sentimos dura la palabra es cuando nosotros andamos un poquito mal, ¿verdad? Andamos un poquito más en la carne, entonces se siente, gloria a Dios, pero porque la palabra ella es como una espada de dos filos, amén. Gloria a Dios, se tiene que lastimar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero si queremos cambiar y somos humildes, entonces, hermano, vamos a decirle, como dijimos cantando en el último cántico de adoración: renuévame, Señor Jesús. Amén. Vamos a la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos que están con nosotros esta noche, los jóvenes, todos los hermanos y amigos que están en esta noche, que el Señor, a través del Espíritu Santo, les tocó, amén, para que pudieran venir a oír la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero meditar, hermano, en un versículo específicamente, y es el versículo 2, pero vamos a leer del versículo 1 hasta el 3 para, hermanos, tomarle sentido a esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a esperar ahí, gloria a Dios, algunos que están ahí refugiando, gloria a Dios, por ahí está, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Vamos a esperarlo, gloria a Dios. Ya digo, hermano Gil, mañana no se trabaja, que hagan fuera, gloria a Dios. Siempre tengo que ir a trabajar, hermano, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, leemos la Biblia entonces, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice la letra de la manera siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos
La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hagamos una preparación. Padre, gracias, Dios mío, en esta bendecida hora. Padre eterno, gracias porque nos has dado el privilegio de poderte cantar. Ya lo hemos hecho en esta noche, Señor. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón. Y cuando lo hacemos con todo nuestro corazón, sentimos que tu presencia inunda nuestra vida, Señor. Gracias, Dios mío, por esos cantos. Ahora, pues, Padre, hemos leído tu palabra. Quita, Padre eterno, todo conocimiento, Padre eterno, de hombre, toda vanagloria, Dios mío, se echaba fuera en el nombre de Jesús. Y todo espíritu, por supuesto, contrario, todo espíritu opositor, todo espíritu de distracción, todo aquel espíritu, Señor, que no quiere que oigamos tu palabra y la recibamos, se ha echado fuera de este lugar, Padre eterno, y que tu palabra pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, y haga el efecto para la cual ha sido enviada. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos ahora conforme a nuestra necesidad, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios en esta noche. Poderoso nuestro Dios. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema, hermano, cómo tener un desarrollo espiritual sano y fuerte. Cómo tener un desarrollo espiritual sano y fuerte. Ese es el tema de esta noche. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Sabe, mi amado hermano, que el apóstol Pedro, hermano, gloria a Dios, todos sabemos que antes que él fuera, hermanos, bautizado con el Espíritu Santo, fue un hombre que se acobardó, gloria a Dios, cuando al maestro lo arrestaron, hermanos, y se lo llevaron, hermano, gloria a Dios, para empezar a sufrir, hermano, gloria a Dios, hermanos, todo aquello que él tuvo que padecer por amor a nosotros. Todos se esparcieron aquellos que le seguían cuando Jesús fue entregado. Pedro fue uno de ellos. Él se alejó, seguía a Jesús de lejos, se calentaba con los pecadores, dice la Biblia. Y cuando le preguntaron, tú eres uno de ellos, se te echa de ver hasta en la forma de hablar. Él dijo, no, yo no lo conozco. Gloria al Señor, hermanos amados, gloria a Dios, todo acobardado. Gloria al Señor, hermanos amados, porque no estaba dispuesto, hermano, gloria a Dios, a pagar el precio que se debe de pagar. Pero una vez después el Señor lo llama, hermano, gloria a Dios, y le dice, Pedro, ¿me ama? Y él le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Gloria a Dios. El maestro, hermano, gloria a Dios, le dice, apacenta mi oveja, mi cordero, hermano, gloria a Dios. Y luego Pedro se vuelve a restaurar, y cuando él está ahí restaurado, Jesús va a ascender a los cielos, gloria a Dios, y le dice, en esos 120 que se quedan, hermano, gloria a Dios, ahí estaba Pedro, en esos 120, y Jesús le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, y cuando lo reciban van a recibir poder, van a recibir autoridad, gloria a Dios, y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Pedro está orando con los otros hermanitos en el aposento alto, en la espera de la promesa, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, gloria a Dios, en medio de una fiesta, hermano, del Pentecostés. Y cuando él recibe el Espíritu Santo, aquella gente va y admira, hermano, va a ver y gritan, y hermano, gloria a Dios, y critican y dicen, estos están borrachos, se pasaron de copita los hermanitos, aleluya. Y aquellas críticas, hermano, burlona, gloria a Dios, pero Pedro se paró, aquel que antes se había acobardado y había negado al maestro, se para y dice, no, no estamos borrachos, lo que pasa es que se ha cumplido la promesa de aquel que ustedes llevaron al madero. Él dijo que nos quedáramos, que íbamos a ser investidos por el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios. Aquel hombre comienza a experimentar, hermanos amados, algo sobrenatural en su vida. Y comenzamos a ver y nos damos cuenta a través del libro de los Hechos que, hermanos, como Pedro comenzó a hacer grandes cosas en el Señor. No se acobardó. Ahora él escribe unas cartas, la primera y segunda carta, que llevan, por supuesto, su nombre, ¿verdad? Gloria a Dios. Y este Pedro, hermano, estas cartas, gloria a Dios, en esta primera, él habla, hermano, gloria a Dios, de cómo los cristianos, hermanos amados, gloria a Dios, venimos a hacer algo valioso.
Venimos a hacer algo valioso cuando llegamos a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Aunque el Señor, hermanos, aunque antes de venir a Cristo nos hayamos encontrado allá en la cuneta, en la calle, hayamos sido unos vagos, hayamos sido alguien que no nos respetaba por nuestra posición, por nuestra condición. Pero cuando venimos a Cristo, Pedro nos está dando a entender de que venimos a ser parte, a ser piedra viva de un edificio bien construido espiritualmente. Gloria a Dios. Venimos a hacer, hermanos, algo especial en las manos de Dios. No solamente se quedó ahí, sino que el Pedro, el hermano, enseña, gloria a Dios, y dice los versículos que hemos tomado en esta hermosa hora. Gloria a Dios, que él está hablando acerca de un llamamiento a una vida santa para los creyentes, para los cristianos. No puede ser que alguien que se diga ser cristiano no se va a distinguir entre los mundanos. Tiene que haber un cambio, tiene que haber algo que marque la diferencia. A Jesús lo conocían de lejos. Gloria a Dios. Incluso, óigame bien lo que acabo de mencionar, si usted me prestó atención, cuando Pedro se calentaba con los pecadores y seguía a Jesús de lejos, le conocían, y él había andado con el maestro, amén, y le decían: aún en tu habla se te echa de ver que eres uno de ellos, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, Pedro está hablando de una vida, hermano, gloria a Dios, un llamamiento a una vida santa. Y luego, en los versículos que hemos tomado, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia. Aleluya. Malicia, engaño, hipocresía, envidia. Gloria a Dios. Y todas las distracciones deseadas. Ahí es donde yo quiero estar esta noche. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario, hermanos, saber que cuando nos entregamos a Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando venimos a Dios, hermano, y creemos en ese sacrificio redentor que el Maestro hizo, nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano, gloria a Dios, pagando el precio por nuestros pecados, entonces hemos recibido, hermano, gloria a Dios, una vida nueva cuando venimos a Cristo y creemos en ese sacrificio. Todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo y viene a los pies del Señor, inmediatamente recibe una vida diferente, una vida nueva. Gloria a Dios. Venimos a recibir esa vida nueva, pero el detalle es, hermano, gloria a Dios, si nosotros queremos vivir esa vida. Ese es el detalle. Porque a usted le pueden regalar una mudada nuevecita. Porque lo miran quizás con la misma camisita, ¿verdad? Pero usted dice: no, nunca se la pone, dependerá de usted si quiere usar el traje nuevo o seguir con la misma ropita vieja. Amén, dependerá de usted. Cristo, cuando venimos a Cristo, Él ya pagó el precio para que darnos una vida nueva, pero depende de ese momento de nosotros si queremos vivir esa vida nueva. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él nos da una vida nueva, hermano. Esa vida solamente Dios la puede dar. Venimos, hermanos, gloria a Dios, a ser como niños, hermanos, gloria a Dios, que acaban de nacer. Venimos a ser como niños que acaban de nacer, hermano, gloria a Dios, que vienen a experimentar una nueva vida. Gloria a Jesús. Entonces, cuando venimos nosotros a ser así, de esa manera, hermano, gloria al Señor, es, hermano, cuando el Señor verdaderamente va a tener cuidado de nosotros, más que nunca. Amén. Porque Dios tiene compromiso, y su palabra dice que Él es fiel con los que le son fieles. Él tiene compromiso con los que han confesado que Jesús es el Salvador. Amén. Tiene ese compromiso con la iglesia, con aquellos que han creído. Y usted me puede decir: y con los que no tienen a Cristo, mire, el amor de Dios es grande. Por eso es que no hemos sido consumidos. Y la Biblia dice claramente que Él hace nacer, Él hace salir el sol para buenos y malos. Gloria a Dios. Él hace caer la lluvia para buenos y malos. ¿Sabe?
Entonces, el amor de Dios es grande. Y si el amigo todavía está respirando y está entre nosotros, hermano, gloria a Dios, hoy es una buena oportunidad. Si es inteligente de buscar a Dios, de buscar al Señor, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, es necesario entonces, hermanos, entender que cuando venimos a Cristo, venimos a ser, hermanos, a tener una nueva vida, y el Señor, hermanos amados, nos ve como niños, gloria a Dios, que acabamos de nacer en esta nueva vida, y es ahí donde Él quiere enseñarnos, hermanos, lo que es necesario a fin de que podamos crecer, desarrollarnos fuertes y sanos. Aleluya. Porque cuando una madre tiene un niño, pues los padres se ponen felices y se preocupan y velan por la salud de ese niño y que ese niño pueda ir creciendo sano. ¿O no es así? ¿No? Puede desarrollarse sanito, gloria a Dios. Pues cuando alguien va a tener un bebé, una hermana le dice, ¿qué va a hacer, hermana? Mire, la verdad que no sé, con tal nazca sanito suficiente. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios, es ahí donde el Señor ya, hermano, quiere mostrarnos, enseñarnos lo que, hermano, puede o es necesario para nuestro desarrollo y que vayamos creciendo sanos y fuertes. Ah, hablando de la vida espiritual. Amén. Primero, ahora somos ya, hermanos, hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Por eso es que Pedro dice, hermano, gloria a Dios, el versículo 2, hermano, dice, decía como niños que recién nacidos. Gloria a Dios, oiga, gloria a Dios, recién nacido. Hemos adquirido una nueva vida. Por eso es que Jesús le dijo a hermano, gloria a Dios, en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Aquel rabino que le llegó, le dijo, maestro, sabemos que viene de Dios, porque lo que tú haces, si no está Dios con él, no se puede hacer. Aleluya. Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Gloria a Dios. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo. Y venimos a ser como niños espiritualmente, unos niñitos recién nacidos. Dios bendiga a aquellos que tienen un mes, unas pocas semanas, unos días de haber recibido a Cristo. Son unos niños. Amén, hermano. Son unos niños, gloria a Dios. Hermanos amados que empiezan a caminar en este camino glorioso. Entonces, venimos a ser hijos de Dios. Y Él va a tener cuidado, hermanos, de nosotros. Gloria a Dios. Por eso que Pedro, vuelvo a repetirlo, dice como niño recién nacido. Ahora hemos, hermanos, vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Antes estábamos descarriados. Vivimos como ovejas sin pastor, cada quien por su camino, como dice Isaías 53, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Pero ahora, gloria a Dios, hemos vuelto, hermanos, al obispo y pastor, o pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Hermano amado, gloria al Señor, y de ahí, hermano, depende todo cuando nosotros nos volvemos al Señor. Amén. Eso quiero que lo leamos, el capítulo 2, siempre de primera de Pedro, para que usted se dé cuenta cómo dice ese texto sagrado. 2:10. Oiga lo que dice aquí este, hermanos, versículo sagrado. Gloria a Jesús. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué dice? Misericordia. Y si usted lee el 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hemos vuelto al Señor y ahora somos como niños recién nacidos, los que acaban de llegar al Evangelio. Amén. Muchos de nosotros ya años que recibimos a Cristo nos acordamos de eso, pero no nos atengamos porque tengamos años de haber llegado a Cristo, porque hay veces que nos quedamos, hermanos, desnutridos espiritualmente hablando. Amén. Ya nunca crecimos, nunca nos desarrollamos fuerte, nunca nos desarrollamos sanos. Usted mira en el mundo, hermano, gloria a Dios, cuántos niños enfermos. Allá en los hospitales usted va a ver niños, hermanos, que de tierna edad con cáncer.
hermanos, niños de tierna edad, hermano, gloria a Dios, enfermos de los riñones, hermano, gloria a Dios, niños, hermanos, que uno puede decir y apenas empieza a vivir, niños de brazos, cómo están ahí conectados a máquina, gloria a Dios, así es en la vida espiritual. Muchos nacimos o nacieron, hermanos, y han pasado los años, pero son enfermos, viven, son enfermos, y eso no los deja desarrollar espiritualmente sanos y fuertes. Padre, pervive, amén, gloria a Dios. Pero aquellos que acaban de aceptar a Cristo, aquellos que acaban de venir a Cristo, han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Otro tiempo estaban, como dice lo que acabamos de leer, éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas, aquel que va a tener cuidado de darnos el alimento que necesitamos para crearnos o desarrollarnos, hermanos, sanos y fuertes. Porque un papá tiene cuidado de darle el alimento a su hijo, tiene listo. La mamá en todo, en primer lugar. Ahí está dándole pecho a ese niño. Si nomás acaba de nacer, hermano, y ya va para el pecho. Ni lo han limpiado y ni le han cortado el ombligo, cuando pase lo pegan a la mamá en el pecho. ¿Sí o no? Pues el niño de la criatura nace hambriento. Aleluya. Qué bueno que ahí éramos los creyentes. Decir convertidos, tenemos hambre, queremos comer, pero la tristeza que ya viejo nos aburre la palabra, es que estamos empachados espiritualmente. Padre, que vive, hermano. Entonces Dios, hoy que ya hemos vuelto al pastor y obispo de nuestra alma, Él va a tener cuidado de darnos ese alimento. Amén. Él va a tener cuidado, ahora somos hijos de Dios. Él cuida de nosotros. Por eso es que Juan 1:12 dice: y a los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, le dio potestad, poder, autoridad, derecho, como quiera decirle, de ser hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para los que creen, a los que le recibieron y creen en su nombre. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno Dios, ¿eh? Muchos no nos alegramos, hermano. ¿Es cierto? Muchos no nos gozamos de ser hijos de Dios. ¿Estamos empachados? Ah, no. Gloria a Dios. Hermano, hay veces que la gente se alegra más cuando depende de una familia que en el pasado fue de renombre. Dice, no, yo soy de linaje de aquella familia. Aburrieron mencionar a la familia tal. Amén. Yo de ahí depende. Eran mis ta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 t
santos y fuertes. Hermano, gloria a Dios. Que no le otro asiste en Gálatas, hermano. Gloria a Dios. Rapidito para que usted pueda entender, hermano, la Biblia nos habla a nosotros, hermano, gloria a Dios, de que somos hijos de Dios. Gálatas capítulo 4 y versículos 6 y 7. 4, 6 y 7. Fuerte, léalo, ayúdeme, gloria a Dios. 4, 6 y 7. Aleluya. Bueno, pues dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, ¿qué dice? También heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, con el Señor Dios Todopoderoso, con Cristo Jesús, nos ha dado todas las cosas, hasta nos ha hecho herederos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire qué bendición, hermano. Esto es mejor que comerse una baleada de unas pupusas. Esto es mejor, gloria a Dios, que comerse unos chuchitos como en Guatemala, gloria a Dios. No sé qué son esas cosas, pero digo que pero, hermanos amados, son platillos típicos de cada país, pero que son sabrosos, pero esto es mil veces mejor. Al saber, hermano, gloria a Dios, que dice la Escritura, y por cuanto sois hijos de quién, de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu a su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Cuánto puedes decir eso? Ya no soy esclavo, sino que soy hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Somos hijos de Él. Amén. Somos hijos de Él. Gloria a Dios, que no se le olvide. Última cita para, hermanos, confirmar bien esto. Y está en la primera carta de Juan. Hay muchas más, pero gloria a Dios. Acuérdense que el tiempo no se detiene y ahí está el reloj caminando. Y yo, hay veces que me paso el tiempo que hasta aquí ya no miro. Yo ya por la edad ya no miro el reloj. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, hermanos. Leemos sus primeros dos versículos. Oiga, oiga cómo dice esta palabra. Saborea esta Biblia, hombre, saborea esa palabra. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos, ¿qué dice? Llamados hijos de quién. De Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos, ¿qué dice? Hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que hay algo todavía más mejor que nos espera a los que somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Si hoy nos gozamos, nos espera algo mejor. ¡Aleluya! Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Aleluya. Mire, hermano, gloria a Dios, qué bendición la que tenemos nosotros. Después de que decían a la gente allá en los años tales, ¿verdad? Decía, uy, allá va el marero, uy, allá va el drogadicto, uy, allá va el ladrón, uy, allá va el problemático, el pleitisto, uy, allá va aquella que solo el problema en chisme anda. Ahora dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados, aleluya, hijos de Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Cordero esta noche. Para que usted sepa que ahora somos hijos de Dios, estamos recién nacidos, hijos de Dios. Los que acaban de aceptar a Cristo, recién nacidos, hijos de Dios ya. Y los que puedan aceptar esta noche, hermanos, van a ser hijos de Dios esta noche también. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Puede decir algún joven, no, es que yo todavía estoy joven, hermano. El Evangelio es para ancianos ya. Y el joven puede decir, no, hermano, yo tengo que disfrutar todavía. Mira, lo que te puede esperar en el mundo es un tucida. Ay, ay, ay. Porque el joven es lo que dice, voy a disfrutar del mundo. Dice, y eso le llama disfrutar. De andar en discoteca, en bares, prostíbulos, como se quiera llamar. Hermano, allá anda y lo que él espera puede, hermano, y está más que seguro que puede agarrar un suicida, una enfermedad incurable. Pero en Cristo Jesús lo que le espera es que
Pasa, pasa, pasa de ser nada en el mundo a ser hijo del Dios Todopoderoso, a ser hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que usted viera, gloria a Dios, que el Señor nos ha hecho sus hijos. En segundo lugar, debemos de saber que los recién convertidos están débiles. Están débiles. Tan débiles como niños recién nacidos. Un niño recién nacido no. Ay Dios, cuando se trata con él. Mire, yo tengo. A mí me da cosa chinear un niño recién nacido. Ay, yo le doy dinero. Porque yo sé que son tan delicados, hermano, y yo, hermano, y no puedo, tan, hermano, son tan allí, gloria a Dios, sumamente delicados. No, hermano, gloria a Dios. A mí ya me gusta chinearlo algo ya que ya sean macicitos, ¿verdad? Sí, ya, hermano, que ya se le puedan dar bocaditos de baleadita, de pupusa. Gloria a Dios. Hermano. Debemos de saber entonces que los recién convertidos son débiles. O sea, débiles en lo espiritual. Son débiles así como los niños recién nacidos. Hermanos, debemos de saber que muchos débiles, hermanos y jóvenes, están hermanos recién convertidos, son débiles y están jóvenes en la fe. Están jovencitos en la fe algunos. Que tienen que en un par de meses están jovencitos en la fe. Van evolucionando, van caminando, van amacizando. Y si está en un lugar donde se le predica la sana doctrina, pues va a tener un desarrollo sano y fuerte. Sano y fuerte. Pero si se va a vender allá a una sinagoga donde le dicen que le van a hablar de prosperidad, de que usted va a ser próspero y que va a ser rico y millonario en este mundo, sálgase de ahí, porque usted va o se va a desarrollar, hermanos, enfermo, gloria a Dios, espiritualmente torcido, gloria a Dios, que no, hermano, va a encontrar, se va a perder del camino, amén, gloria a Dios. Pero más sin embargo, hermanos, mucha gente nos tilda a nosotros, pobrecitos esos hermanitos, ni estudios tienen, ni siquiera saben leer, pero es que aquí no cuenta el estudio, aquí lo que cuenta es que el Espíritu Santo, hermano, gloria a Dios, dé para poder dar la palabra. Si el Espíritu Santo no da la revelación de la palabra, no la vamos a entender y no nos vamos a edificar, por más estudios que tengamos. Por eso que los teólogos están tan torcidos. Que quieren sacarle, hermano, lo más profundo de la palabra. Gloria a Dios. Quieren, hermano, ser un poquito más adelantados que Dios. Pobrecito, gloria a Dios. Es que a Dios nadie le ha enseñado sabiduría. A Dios nadie le dijo cómo poner, hermanos, al mundo, cómo hacerlo. Gloria a Dios. Él es Dios todopoderoso y Él hace como quiere. Palabras que no le entendemos y dice, no vamos a entender después. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre. Entonces, hermanos, los recién convertidos son débiles. Y los que tienen sus dietas ya son jóvenes en la fe. Y aquí vamos a encontrar los pasajes bíblicos reforzando esto. De muchos que tenemos años de venir caminando en el Evangelio. Pero que somos débiles. Que somos débiles. Gloria a Dios, pero hay tiempo. Hay tiempo, gloria a Dios. Porque Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. Vamos a la escritura en la primera carta de los Corintios. Capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer en la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Un versículo ahí, hermanos, unos versículos sagrados en esta hora. Gloria a Jesús. Si lo encuentras, léamelo. Capítulo 3 de la primera carta de Corintios, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarnos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres. Amén. Ay, será un problema en la iglesia de Corinto.
Estaban divididos. La iglesia de Corinto estaba dividida. No, porque los hombres, los que predicaban, estaban predicándole, vénganse conmigo. Sino que ellos, hermanos, gloria a Dios, de ellos había nacido y que decía, no, si Apolo me predica bien bonito, yo soy seguidor de Apolo, yo soy de Apolo. Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Otros pues decían, hermanos amados, gloria al Señor, que eran de hermanos, gloria al Señor, de Pablo, seguidores de Pablo, amén. Gloria al Señor. Y otros hermanos, gloria al Señor, estaban allí completamente, hermanos, gloria a Dios, siguiendo al hombre. Pero Pablo, hermano, viendo esa condición de los corintios, aunque ya tenían dillitas de estar perseverando. Ya tenían dillitas. Es que hay veces que, mire, hermano, es lo que yo le estoy diciendo, que hay veces, no importa el tiempo que tengamos de estar en el Evangelio, importa qué tan maduros, qué tan sanos hayamos sido desarrollados en la fe. Eso es lo que importa, que hayamos madurado, porque hay veces puede tener 15, 20 años de estar en el Evangelio, pero uno que acaba de aceptar, que tiene apenas 2 años, hermano, ha madurado. Amén. Dios. El que tiene 20 años. Amén. Aleluya. Por eso es que Pablo a estos hermanitos de la iglesia, por eso le dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como espirituales, sino les dice como a carnales, como a niños en Cristo, como niños en Cristo. De 20 para arriba años de estar en el Evangelio, y hay que tratarlos como niños, con delicadeza. Hermano, trate al hermano con cuidado, porque este hermano es así, es niño. Es niño, gloria a Dios. Por eso que, hermanos amados, Pablo le dice, mire, les hablé como carnales, les di de beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Todavía Pablo le dice, estoy viendo que no son capaces de comer sólido, sino solo lechita. Debemos, hermanos amados, gloria a Dios, de saber, gloria a Dios, aleluya, que en realidad los recién convertidos son débiles. Y hay que darles leche para que se desarrollen sus huesos, todo su cuerpo. Pero los que ya tenemos dieta, hay que comer tortilla tostada con queso duro. Hay que comer ya lo sólido. Es que lo sólido, hermano, hermanito, mire, hermano, yo conocí a alguien que después de que el pastor predicaba, y él predicaba, este pastor ya murió, hermano, él predicaba del arrebatamiento de la iglesia, de que cuando Cristo iba a venir, cuando la trompeta se iba a sonar, y los que no estaban preparados iban a quedar. Después este hermanito lo llamaba y le decía, pastor, permítame un segundo. Sí, el anciano era bien humilde, le dice, dígame, hermanito, fíjese que yo quiero decirle que ese mensaje fue muy duro. Fue muy duro, hermanito, mire, se van a ir los demás. No, no era por el amor a los demás, era para él, porque él estaba como niño, no comía sólido todavía. La iglesia tiene que ir desarrollándose cada día, aleluya, para ir comiendo, hermano, sólido, porque nuestra redención se acerca. No podemos, hermano, gloria a Dios, estar dando solo leche. Coma solo leche una semana y dígame después. A ustedes hay muchos que les gusta la leche. Tomen leche todos los días, mañana, mediodía y noche. Gloria a Dios, hermanos amados, gloria a Dios. Por eso Pablo dice, yo no les pude dar, les di a beber leche y no viandas. Gloria a Dios, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. Ahí está el problema. Ahí está el problema de los que tenemos tiempo de estar en el Evangelio. Aleluya. Y todo nos incomoda, todo nos molesta. Cantó mucho el hermano, predicó mucho el hermano. El hermano mucho habla, el hermano no sabe aquí, el hermano no sabe allá. Todo le incomoda porque es carnal. No lo estoy diciendo yo, estoy repitiendo lo que la palabra de Dios dice. Pero el espiritual se goza. El espiritual se deleita. El espiritual se alimenta. El espiritual aprovecha el momento. Bendito
sois carnales, pues habían entre vosotros celos. ¿Sabe de qué vivo? ¿Qué es lo que había en la iglesia de Corinto? Celos. En las iglesias hay celos. ¿Celos? Gloria a Dios. No, hermano, si yo ni pareja ni cadáver estoy, ¿qué voy a andar teniendo celos? ¿Ah? ¡Celo! ¡Hay celo! El hermano dice, ¡ay Dios! ¿Cómo es posible? Voy a tomar al hermano porque tenemos mucha confianza. ¿Cómo es posible que el hermano María le está tocando? ¡Aleluya! ¿Por qué no vino usted a la clase, pues? Si usted hubiera venido a la clase, usted fuera el músico. El detalle es que los que están tocando vinieron a la clase, estaban dispuestos a aprender con humildad, gloria a Dios, y aquí están, gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es que yo enseño mejor, yo predico mejor, yo canto mejor. Y es que hermanos que pusieron a cantar, ¿verdad? Aleluya. Hermano, terrible, por eso que hermano dice ahí, Pablo le decía a la iglesia de Corinto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y les pregunta todavía, y teniendo todas esas cosas, no sois carnales y andáis como hombres, les pregunta todavía. Mira, hermano, gloria a Dios, terrible es cuando después del culto y van allá por la Vega, van, hermano, para donde sea, caminando, hermano, gloria a Dios, después del culto, en vez de ir aprovechando, hermano, y rumiando como el ganado, gloria a Dios, después de que ha arrancado el pasto, el ganado se va a echar a la sombra y ahí está saboreando el pasto que ha ido a arrancar. Ahí está, por eso es que usted ve el ganado, hermano, echado en la sombra en la tarde, no para de masticar porque está saboreando lo que en la mediodía, en el sol, fue arrancar, gloria a Dios, en vez de ir así nosotros después, qué buena estuvo la palabra, oh, qué bueno nos gozamos en el tiempo de la alabanza, ahí vamos murmurando mucho porque somos carnales y decimos, no, este hermano dijo esto, este hermano cantó mal, este hermano tocó mal, gloria a Dios, porque son carnales. Lávele el vino. Otra cita para que me están mirando mal. No, gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, hermano. Hebreos capítulo 5. Leemos ahí, hermano, gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, versículo, hermanos, 11 en adelante. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién le da hombre? Ayúdame, 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 gloria a Dios. Hebreos 5:11. Bueno. Dice aquí la escritura, oiga lo que dice la palabra de Dios, el 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice? De leche. De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué dice? Inexperto. ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia. Porque es, ¿qué dice? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saborea esa palabra. Gloria a Dios. Entonces, el recién convertido tiene razón de tomar leche porque es débil. Es niño. Pero los que ya tenemos ratito, hay que comerlo por eso. Y por eso es que el escritor a los hebreos está dando las advertencias contra la apostasía que así va a vivir en estos tiempos y que estamos viviendo en estos tiempos. Está dando esas advertencias de la apostasía que se venía y está diciéndole el escritor a los hebreos, mire, cómo le está diciendo que ya, hermano, gloria a Dios, ellos han sido tardos en oír, gloria a Dios, y por eso que les dice ya, habiendo muchos de ustedes ya que pudieran ser maestros y que pudieran enseñar a otro, tienen la necesidad de que se los vuelva a enseñar lo mismo.
mismo como cuando a un principiante, a uno que va iniciando, se le enseñe. Porque han olvidado los rudimentos, han olvidado los principios. Amén. Hay que estarle enseñando de nuevo que Jesús es el Salvador, que la sangre de Cristo redime, limpia el pecado. Hay que estarle enseñando el camino de la fe, que la fe es la que creer. Hay que estarle enseñando lo básico, lo de la escuela dominical. Hay que estárselo enseñando a estos que tienen tiempo de estar en el Evangelio. Eso le está diciendo el escritor al Hebreo. Amén. Gloria a Dios. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tendréis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Nuevamente. Tenéis necesidad de leche. ¿Hasta dónde ha llegado? Y no de alimento sólido. ¿Ah? Ahora cuando viene alguien, los predicadores, este hermano garrotero, ¿eh? Este hermano machetero, ¿eh? Amén. Una cosa es hablar, hermano, la palabra tal como está, y otra cosa es ofender, porque hay mucha gente que ofende. Hay gente que anda predicando y a la iglesia lo trata de cabezones. Sí, así hay hermanos que andan predicando de cabezones. No. ¿Qué es eso? Eso ya no nos compete a nosotros. La palabra que es sólida se va a predicar tal como está escrita, hermano, sin obviarla. Gloria a Dios. Pero no le vamos a maltratar a la iglesia por la cual Cristo pagó el precio y fue la cruz. A Él sí le compete tratarnos como Él quisiera, pero Él nos está tratando como hijos y quiere que nos desarrollemos sanos y fuertes. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dice, hermano, gloria al Señor, el escritor de los Hebreos le dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. O sea, está diciendo, hermano, que es débil. Es inexperto en la palabra de justicia. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios, a ver, ¿verdad? Gloria a Dios. Esto no es lo esperado que daba. Gloria a Dios. Pero es bueno porque cuando venimos al Señor, habla mi vida. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ya aguante, gloria a Dios, gloria a Dios. Tercero, gloria a Dios. En tercer lugar, no debemos de quedarnos débiles. No debemos de quedarnos débiles, debemos de crecer en gracia, debemos de crecer, hermano, debemos de hacernos fuerte, amén, y progresar. ¿Por qué usted está desde allá de Guatemala, Honduras, El Salvador, México, Venezuela y a donde cualquier país de que haya aquí en esta congregación? ¿Por qué se vino de su país? Para progresar en la materia, ¿sí o no? Para progresar, porque entonces usted se cansó de vivir estancado allá en aquella escasez, hermano, gloria a Dios, necesitando muchas cosas. Usted un día decidió agarrar camino para acá, para decir, hermano, y se dijo, voy para los Estados Unidos porque quiero progresar, quiero hacerme de mi casa, quiero hacerme de mis cositas, gloria a Dios, y por eso está aquí. Y no le importó pasar, hermano, por ese proceso en el desierto, en el camino, y ha logrado estar aquí, gloria a Dios. Ojalá esté cumpliendo con su propósito. Así es Dios con nosotros, hermanos. Dios quiere que no nos quedemos débiles, que Él desea que progresemos en lo espiritual, que vayamos creciendo, que vayamos tomando fuerza. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Como Eliseo tenía aquella ambición, andamos detrás de Elías y Elías, quédate que tengo que ir hasta el lugar. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Amén. Hasta que al fin le dijo Elías, ¿qué quieres? Pues yo quiero ver cuando tú seas arrebatado, y quiero una doble porción de lo que tú tienes. Elías no era cualquier hombre, era así el encender fuego del cielo, le oraba a Dios y caía fuego. Amén. Y este Eliseo no se conformaba con lo que tenía Elías. Quería más, quería el doble. Dios quiere que progresemos. Dios quiere hombres y mujeres guerreros. Dios quiere hombres y mujeres que si oran media hora, quiere que ore una hora ahora. Dios quiere, aleluya, hombres y mujeres que están en la congregación, que sepan alabar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores
pero Dios quiere que se mueva el poder de Él en gran manera, que el enfermo salga sano, que el que viene poseído salga liberado, que los amigos que entren aquí sin Cristo salgan con Cristo. Ese es el poder de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos, que avancemos, que progresemos. Tiempo que muchos tenemos, y en vez de aprendernos bien, que ya podíamos las alabanzas bien, hoy al revés las cantamos. Ya se nos olvidaron las estrofas. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que no las practicamos. No se las cantamos a Dios. Aleluya. Alábele que es vivo. Pero las cadenas de coro nos salen, hermano, gloria a Dios, a como caiga, porque no las repasamos, no progresamos. En vez de progresar vamos menguando, pero Dios quiere que progresemos, gloria a Dios. Proverbios capítulo 4, gloria a Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 18, hermano. Lea mano fuerte, pues, hermano, 18 y 19. Ahí están los dos, claro. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Oiga esa poderosa palabra. Gloria a Dios. Es importante, hermano, gloria al Señor, entenderla. Amén. Y saber lo que está ahí diciendo el proverbista Salomón. Es importante saber lo que está diciendo. Y si usted entiende lo que lee, se va a dar cuenta. Amén. Oiga, qué maravilloso, como dice el profeta. Más la senda de los justos. Ahora yo pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos tienen a Cristo en el corazón? Amén. Mire, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya somos justos porque la sangre de Él nos ha justificado. Amén. Amén. Yo siento que tiene mi espíritu en incredulidad y lo he hecho fuera en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque así dice la Escritura y yo lo creo así como está, pues. Amén. Hemos sido justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Entonces aquí está diciendo claramente, mas la senda del justo es como la luz de, ¿qué dice? De la aurora, que va, ¿cómo dice? Que va en aumento, aleluya, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si lee el 19, oiga lo que dice el 19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Pero oiga cómo dice la palabra ahí, impío, no dice mundano, no dice amigo, no dice inconverso. Alguien torcido. Impío. No, aquellos que están dentro de las congregaciones. Aleluya. Que están entre Camagüey y Elote. Los que, mire, ¿cuáles son esos, hermano? Los que están allí, que, hermano, muchas veces solo es apariencia, a ver. Como la higuera, cuando Jesús iba y vio la higuera verdecita, aleluya, iba a buscar entre la higuera, hermano, fruto, y no había ni un fruto. Así hay muchos que solo son apariencia, Dios quiere fruto, aleluya, porque el progreso está en dar frutos. Allí está el progreso. Y dice, mire claramente, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Por eso que dale mucho huyendo. No, es que yo me salí de allí porque viera que no saben en qué tropiezan porque andan en oscuridad. ¡Aleluya! ¡A ver, es que vive! ¡Dios, Dios! Otra cita, ahí, Efesios, vaya, este Efesios. ¡Gloria a Dios! Usted tiene que venir preparado. De echarse de esas cositas que se echan en los dedos para contar los billetes. Vamos a ir a la Biblia, pues. Amén. Gloria a Dios. Como se pegan las páginas. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Efesios capítulo 4, hermano. Gloria a Dios. Leemos ahí este versículo 14 y 15 para la gloria del Señor. Oh,
una tajada de pastel. Gloria a Dios, 4, 14 y 15 dice: para que ya no seas niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos, como dice ahí, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué quiere Dios? Que crezcamos en todo. Aleluya, en Cristo Jesús debemos de crecer, debemos, hermanos, aleluya, no quedarnos débiles, debemos, hermanos, aleluya, de progresar. Aleluya. Aleluya. Ya viene cerca, se está acercando el tiempo de la cena del Señor. Y ahí se miran los que están creciendo. Y se ven los que están menguando. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Lávele que Él vive, iglesia, lávele que Él vive. Dios quiere que crezcamos en todo. Él quiere que crezcamos, y cuando dice en todo, es en todo, hermano. Gloria a Dios, hermano. Pero en esta noche lo que a mí me interesa es que aprendamos que no debemos de quedarnos débiles en lo espiritual. Debemos de crecer en lo espiritual. Quizás usted no pueda desempeñar un tiempo de alabanza, un tiempo de cántico, pero ha crecido en lo espiritual, ha crecido de rodillas, ha crecido, aleluya, clamando a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, que sus oraciones no solamente llegan hasta el techo, sino que llegan hasta el trono de la gracia de nuestro Dios, y son escuchadas por el Padre Celestial y respondidas, pues, amén. Aleluya. Pero hay veces que no hallamos ni palabras, hermano, media hora se nos hace una eternidad orar, porque no encontramos qué decir. Estamos, Señor. Aleluya. Señor, aleluya. Y en la mente pensando otras cosas. Oye, Dios, tenemos que estar concentrados. Concentrados. Comenzar a clamar y al Señor misericordia por nuestra vida. Y ya verá, usted va a crecer, usted va a crecer. Dios quiere gente de oración, Dios quiere gente que crezca en lo espiritual. Por eso que Jesús allá en el monte de los Olivos les dijo a sus discípulos: quédense aquí y velen conmigo una hora. Amén, hermano. Gloria a Dios. Pablo instaba a la iglesia de los Tesalónica, hermano, de los Tesalonicenses, le decía: velad y orad. Amén. Orad sin cesar. Terrible, ¿verdad? Jesús mismo dijo que había que velar y orar para que no cayéramos en tentación. Por eso que ahora somos víctimas del pecado allá afuera. Ay, nomás saliendo del culto con Biblia, hermano, vamos y caemos. Alábele que vive. Ahí nomás. Gloria a Dios. Porque no hemos crecido. Pero el que ha crecido, el que está creciendo, ya no le atrae, aunque la música mundana ya está que le está haciendo cosquillas, dice: no, 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 eso ya no me edifica. Ahora yo soy hijo de Dios, lo que debo de escuchar son cánticos para nuestro Dios, cánticos que edifican el alma, cánticos, aleluya, que me instan a seguir hacia adelante, siéndole fiel a Dios. No, música mundana, allá andan escuchando al hermano Conejo, gloria a Dios. Prenda el diablo. Música de homosexuales, el diablo que se hay en muchos cristianos, se ha pegado, hermano. Gloria a Dios. Por eso no crecen. Por eso no crecen. El viento va chicopalado para la casa de Dios. Los cristianos ya no tienen valor ni de alzar la mano y darle gracias, papá. Ya no tienen valor de doblar sus rodillas. Ahí se quedan sentados en la silla. Ahí se quedan viendo para un lado, para otro. Porque están carnales, son débiles espirituales. Pero Dios quiere que crezcamos. Dios quiere que progresemos. Aleluya. Gloria a Dios. En quinto lugar, hermano. Gloria a Dios. O en cuarto, ¿verdad? ¿En cuál vamos? Gloria a Dios. Ya ves que usted está descoordinado.
En cuarto lugar, hermano, debemos, como les dije, debemos de obtener un crecimiento. Gloria a Dios. Acabamos de ver el tercero, que Dios quiere que progresemos, que crezcamos, que no nos quedemos débiles. En cuarto lugar, debemos de, hermano, obtener, o cómo vamos a obtener crecimiento espiritual. El versículo que tomamos al principio, el 2 del capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice que decíamos como niños recién nacidos, ¿qué? La leche espiritual. Esto equivale a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nosotros. Gloria a Dios, esto es alimento para nosotros. Y es un alimento sólido, un alimento que nos va, hermano, gloria a Dios, a nutrir bien. Es la palabra de Dios. Si usted, gloria a Dios, no presta atención a la palabra, como dice, hermano, gloria a Dios, que hay que, Pedro dice también que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar, ¿qué? Atentos. No dice distraído. Porque a veces que a la hora de la predicación están hablando algunos. ¿Vean? Mire, Iván, hoy la luna está como de llena. Hay buena marea. La vez que viene. Es un ejemplo, ¿verdad? Gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! No, otra vez ahí están platicando que, mire, viene en oferta el perfume de la I Montal. A la hora de la predicación. Estamos distraídos. Y Pedro dice que debemos de hacer bien en estar atentos. ¡Gloria a Dios! Alabado sea nuestro Señor. Entonces, ¿cómo vamos a obtener crecimiento? Para obtener crecimiento, debemos, hermano, gloria a Dios, de desear la palabra de Dios. Debemos de desearla porque por ella vamos a crecer. Eso es lo que dijo Pedro, desear como niño recién nacido la leche espiritual. No es que le está hablando a los niños, le está hablando a gente adulta que está poniendo de ejemplo, aleluya, el niño. Por eso le decía, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis tener un crecimiento. Gloria a Dios. Si no hay deseo de la palabra, no va a haber crecimiento en nuestra vida. Nunca. Por eso vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Gloria a Dios. Recuerde que la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es viva. Es vida y viva. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria al Señor, la palabra actúa en nosotros cuando empezamos a alimentarnos de ella. Así como la lechita materna actúa en el bebé, en el niño. La leche materna tiene, hermano, no se puede comparar con la leche de ese en polvo. La leche en polvo es verdad que mata el hambre del niño, pero de repente usted va a ver que solo leche de esa le da, el niño se pone obeso, se pone gordo y dice, ay, qué bonito, qué gordo este niño, ¿verdad? Pura gordura. Pura chibolita, que es la leche en polvo. Claro. Si le da leche materna, esa leche le nutre. Y está haciéndolo desarrollar sano y fuerte. Si la palabra de Dios es el alimento para nosotros. Si nos alimentamos de ella, vamos a desarrollarnos, perdón, sanos y fuertes. No, hombre. ¿Eso es así? En vez de comer palabras, comemos Facebook, comemos Instagram, comemos de todo. O de las redes sociales. Así que no hay aplicación que no tenga en ese teléfono. No estoy diciendo, hermano, que no es prohibido tener teléfono, no. Si te puedes tener tu teléfono y lo que sea, está bien. El detalle, que el punto en el que estoy, que si debemos de comer más palabra de Dios para desarrollarnos sano y fuerte. Ahora no, miren, en el tiempo que estamos le creemos más a los TikTok que salen ahí que a las palabras de Dios. Ayer allá en el TikTok, miren lo que pasó aquí en tal parte, Cristo viene, el diablo se apareció allá, y la gente, el cristiano, hermano carnal, temblando, lea la palabra, aliméntese de palabra. Esto está como usted que o yo que digamos, no tengo tiempo, voy a comprar churros, voy a comprar más chicken y solo de eso me como y estoy comiendo, al rato voy a caer con porrazos por allá, porque eso es verdad que llena el vientre un ratito, pero no lo alimenta. Más sin embargo, si usted cose frijolitos, arrocitos en su casa y come allí humildemente, eso le nutre, gloria a Dios, eso le vitamina, eso le ayuda, y la palabra
nuestro alimento para tener un desarrollo sano y fuerte espiritualmente. Pero ¿qué hacen algunos cuando mandan los textos, grandes textos, ahí rapidito suelto? No lo lee. No lo lee. Ay, que anden los ojos de por ahí, porque dando horas. No le andan los ojos. Lávele el vivo. Le va la señal. Es importante eso. ¿Qué, de qué nos estamos alimentando? ¿Cómo está nuestra salud espiritual? La palabra de Dios es nuestro alimento. Un rápido 6 de Juan, 663 de Juan. Rapidito, hermano, ya se por el tiempo, pero vamos a leer esta cita, no quiero quedar con ellas. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan, capítulo 63. Gloria a Jesús. 663. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga lo que dice la palabra. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, dice Jesús, que yo os he hablado, son espíritu y son, ¿qué dice? Vida. Eso lo dice Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, si usted come palabras, se alimenta esta palabra, usted está teniendo vida espiritual. Espiritual. Gloria a Dios. Ahí tienes que mi Biblia tiene. ¿No? Ay, 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 de verdad. Y los cristianos ya de años. Aleluya, de verdad. Gloria a Dios. Vienen para el culto sin Biblia. En el teléfono lando. Aleluya. Vienen al culto sin Biblia. Aleluya. Es como te me dijo cuando estaba en el país allá, que íbamos al cañal y íbamos a ir sin machete y sin lima. Ay, 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 sin la lima que me llevara. Gloria a Dios. Como un hombre allá andaba buscando trabajo en el campo y le dice un señor: ¿usted tiene trabajo? Sí, hijo, le dice, yo tengo trabajo aquí, quiero rondar todo esto y podar este cerco. Yo quiero trabajar siquiera ahorita mismo. Y el señor le dice: ¿dónde está tu machete? ¿Dónde está tu agüita? No, pues que yo venía a buscar, pero no sabía ni me encontrar. Ah, pues venga cuando traiga sus herramientas. Y a ver, gloria a Dios. La Biblia es, ahí está el contenido, la palabra de Dios, y esa palabra es vida porque el Señor la ha hablado. Gloria a Dios, esta palabra es vida. La palabra actúa en nosotros cuando la comemos. Primera Tesalonicenses 2:13, rápido, gloria a Dios, rapidito, hermano, lo rápido ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Segunda, primera Tesalonicense, perdón, 2:13. Fuerte, léamelo, fuerte, fuerte. Aleluya. Aleluya. Sin miedo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oiga, qué maravillosa palabra. Gloria a Dios. Oiga, qué poderosa palabra, hermano. Gloria a Dios. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Deje que la palabra de Dios actúe en nosotros. Deje que la palabra de Dios actúe en nuestras vidas. Esta cita sí se la conoce, Hebreos 4:12. Esa sí se la sabe de memoria. Gloria a Dios. Hebreos 4:12. Vea lo fuerte, pues. Gloria a Dios. Aleluya. Conocido. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Alábele que viva. Por eso que muchos dicen: ay, este hermano, ¿quién le ha contado? Este hermano ha andado averiguando mi vida. No, es que la palabra dice que es viva y eficaz y más importante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Sabes qué son los tuétanos, verdad?
hueso. Sí, lo que hay adentro del hueso. Póngase a pensar hasta dónde llega la palabra de Dios. ¿Ah? Hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Esto no lo dice Canales, esto lo está diciendo el escritor a los hebreos. Gloria a Dios. Entonces, para finalizar, que en el quinto lugar debemos de desear la palabra, como dijo Pedro, desean como niños recién nacidos la leche. La palabra, debemos de desear la palabra, amén, para que por ella podamos crecer. Si no tenemos palabra, es que yo no sé leer, aquí no se valen las excusas. Yo ya le he testificado a usted que tuve un miembro hace años ya que él no sabía leer, pero él pasó esos aguas bautismales. Hermano, los jueves que era culto el caballero, yo daba los privilegios, gloria a Dios. Y hermanos, un día me dice el hermanito, se acerca después del culto, se queda un rato conmigo ahí en la casa y me dice, hermano, quiero decirle algo. Dígame, hermano, yo siento deseo de predicar la palabra. Me dijo, ¿cree que me puede dar un día el privilegio? Al otro jueves predica, hermano. Le dije, ¿cómo? Yo no estuve pensando cómo va a ser para leerlo. No, él se acercaba a otro hermano. Le decía, léame un versículo, hermano, léamelo, léamelo. El día que se presentó a predicar, pasó al hermano y le dijo, hermano, quiero que me lea el versículo tal en tal libro. Y él lo leyó y comenzó el Espíritu a poner palabras en la boca de este hermano, que la iglesia se dedicó, pues gloria a Dios, porque hay que oír, por eso es que hay que venir atento a escuchar la palabra de Dios. Come lo bueno y desecha lo malo. Nosotros predicadores hablamos y hablamos y hay cosas que no le pueden edificar a usted, pero agarre lo que le edifica, agarre lo positivo, agarre lo que le va a servir. Si algo le chocó, tómelo también porque es para nuestro bien. Amén. Debemos de desear esa palabra de Dios, esa palabra, gloria a Dios, hermanos amados, gloria a Dios. Por eso que en el Salmo 119, oiga lo que dice la escritura allí, si alguien rápido busca la palabra allí. Salmo 119, hermano, gloria a Dios, versículo 9. Alabado sea el nombre de Jesús. Oiga lo que dice la escritura allí, hermano, léalo fuerte. Gloria a Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Oh, oiga. Con guardar tu palabra. Y oiga lo que dice el 11, el 11. Con todo mi corazón he buscado, no dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, esto nos ayuda, la palabra actúa y no nos deja pecar porque la palabra nos exhorta. Amén. Pero cuando no tenemos palabra, allá andamos buscando el pecado, andamos detrás del pecado para cometerlo, para practicarlo. Pero el que come palabra, la palabra se guarda en nuestro corazón y ella nos ayuda a no pecar. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Debemos de desear esa palabra. Ahí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Es que para el joven es difícil. Coma palabra, muchacho. Coma palabra, porque con comer palabra, con guardar la palabra de Dios, aleluya, usted va a tener un camino limpio. Limpio, gloria a Dios. Poderoso Dios. ¿En qué aspecto dicen los jóvenes que es difícil? En la carne, si todos somos de carne. No todos somos de carne. Los casados somos de carne. ¿Ah? Los mismos deseos, hermanos, existen en nuestros cuerpos. Entonces, el joven, si no come palabra de Dios, pues va a andar ahí, hermano, gloria a Dios, pecando, adulterando, aunque sea solo en el corazón. Pero si come palabra, hermano, gloria a Dios, Dios le limpia su camino y él sabe de lo que tiene necesidad, le va a preparar una pareja para que conviva hasta la muerte, gloria a Dios, porque Dios es así, él bendice, amén. La palabra de Dios es como semilla, la semilla es el sembrador, la siembra, para que nazca y lleve ¿qué? Fruto. Fruto. Entonces la palabra de Dios tenemos que sembrar en nuestro corazón. Con esta cita termino Colosenses capítulo 3. Aleluya. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Léanlo. Fuera. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros.
enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Poderosa palabra. ¿A dónde tiene que, hermano, morar nuestra palabra? La palabra en nuestros corazones. Póngase de pie en esta hora. Démosle gracias al Señor, dígale gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, en esta noche por esta palabra, Señor. Abra su boca y dígale gracias, Dios, por hablar a mi vida. Gracias porque tengo el privilegio de tener una Biblia en mis manos. Hay naciones, hay potencias que han prohibido la Biblia, pero yo tengo, Señor, esta palabra. Aleluya, la tengo, Señor, y puedo edificarme en ella. Tenemos libertad de culto, podemos reunirnos con libertad y escuchar tu palabra. Incluso podemos ir a las calles y predicar tu palabra, Señor. Hay libertad, tenemos libertad. Hay naciones donde es prohibido, aleluya, orar siquiera. Aleluya, es prohibido predicar, anunciar la buena nueva, pero nosotros tenemos este privilegio, Señor, de hablar de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, en esta noche. Aleluya, mientras usted está dando gracias a Dios, yo no sé si hay algún amigo que quiera recibir a Cristo. Aleluya, que quiera abrirle la puerta de su corazón al Señor hoy en la noche. Aleluya, oportuna para que usted venga a Cristo. Si hay alguien que necesita oración, bendito sea el nombre de Jesús, quiere reconciliarse o recibir a Cristo, venga a Cristo. Es el momento de recibirle en esta noche. Gloria al Señor. No sé si hubiere alguien, pues, que de verdad siente la necesidad de parte de Dios en esta noche, hoy es el momento oportuno. Mañana puede ser demasiado tarde, hoy es el día. Gloria a Dios. Aleluya, usted que se está hablando, Dios, aleluya, venga. Vamos a orar por su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos aquellos que necesitan oración, vengan al altar. Quizás tengan enfermedades, tengan algún problema, también vamos a orar. Pero los que quieren recibir a Cristo, quieren reconciliarse, hoy es el momento oportuno. Dios les bendiga a estas, aleluya, jóvenes que vienen aquí adelante. Vamos a estar clamando. Gloria a Dios, nuestro pastor sigue ministrando esta vida. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Te adoramos, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El lugar está abierto, este altar está abierto. Alguien más quiere pasar a oración. Gloria a Dios, reconciliarse con el Señor. Yo bendiga a mis hermanas que ya están en este lugar, que necesitan oración. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Hay alguien más en esta preciosa hora. Hay alguien más que necesita oración. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús en esta hora. Gloria a Cristo el Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si no hay nadie más, levante esas manos. Vamos a orar por mis hermanas en esta hora. Bueno, Marcia, ayúdeme ahí a ministrar en esta preciosa y hermosa hora. Mi esposa ahí también administrando a mis hermanas en esta hora. Clamen, oh gloria a Dios, en esta hora. Mis hermanas han pasado porque hay necesidad en su vida. Han pasado en esta tarde porque hay necesidad. Hay necesidad, hay necesidad. Creo que Dios haga el milagro en esta preciosa hora. La iglesia, levante sus manos, vamos a orar con fe, vamos a creerle al Señor en esta preciosa noche, que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, que para Él no hay nada imposible en esta preciosa hora. Oh bendito Dios, hay necesidad en estas almas, hay necesidad en estas vidas, hay necesidad que Dios obre en sus vidas. Oh bendito Rey de Gloria. Hay poder en tu nombre, Dios mío. Hay poder en tu nombre, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Eres grande, Señor, eres maravilloso, Jesús. Eres poderoso, Dios mío. Por favor, ministre, ponga mano ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios, los cuerpos son necesitados de que Dios haga una obra extraordinaria en su vida. Oh, bendito Cristo de la gloria en este momento. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, sí Señor, maravilloso Jesús, maravilloso Rey de Gloria en este momento, Dios mío, eres bueno Señor, eres maravilloso Señor, Padre, ahí extiende tu mano, pon tu mano poderosa, pon tu mano de gloria Señor amado en estas vidas Señor, en este momento Padre Celestial, usted que es el Dios poderoso, el Dios grande, maravilloso Jesús, Padre mío de la gloria, toda enfermedad, todo problema, Señor, que está perturbando, Señor,
esta vida, Señor, en este momento, Dios mío, de la gloria. Extiende su mano poderosa, extiende su mano de amor y de misericordia, Señor, a favor de mi hermana, Señor, en este momento, Rey. Dios mío, la gloria, eres bueno, Señor, eres maravilloso, Jesús, en esta hora, Padre Celestial. Oh, Dios mío, de la gloria, Dios mío, la gloria, eres digno de alabanza, Señor, en este momento, Señor. Padre mío del cielo, oro, Señor, por esta joven, Señor, en este momento, Padre Celestial, todo dijo, todo problema, Señor, Padre mío de la gloria, que está perturbando, Señor, el cuerpo de esta joven, Dios mío, le reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, sanidad, declaramos, Señor amado, que para usted no hay nada imposible, Señor, en este momento, Rey del cielo, Rey bendito, Rey amado, Rey glorioso, Padre mío de la gloria, estas almas, Señor, ya se entregaron a ti, Padre. Oh, Dios mío, ya fueron libres, Señor. Oh, Dios mío de la gloria, en este momento, Señor, eres grande, eres poderoso para libertar, para sanar, Señor, este cuerpo, Señor amado, en esta hora, Padre. Le damos a usted la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, Señor, en este momento, Dios mío. Muchas gracias, Señor, en esta hora, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, hermanos, esta noche. Dios bendiga a nuestras hermanas que pasaron, gloria a Dios. En esta hora queremos pedirle a mis hermanas que se queden aquí, ya que, hermanos, ellas ya aceptaron al Señor. Mi hermana Pilar y nuestro hermano Freddy y mi hermano Ariel, hermano, oraron por ella, le hicieron la confesión de fe. Solo les vamos a dar, hermanos, la bienvenida, como siempre la iglesia les sabe dar, gloria a Dios, aleluya. Ya mis hermanas, ella, una reconcilió y esta joven aceptó a Cristo el Señor, así que qué bueno. Y vamos a pedirle al pastor Canales, gloria a Dios, aleluya, ahí ya que está más cerca que mi hermano Ariel, gloria a Dios, aleluya, para que hermanos entonen ese coro y la iglesia le da la bienvenida a nuestras hermanas, gloria a Dios, aleluya, nuestra hermana Rosa y nuestra hermana, gloria a Dios, Jocelyn, gloria a Dios, qué bueno, en esta preciosa y hermosa hora, gloria a Dios. Démosle la bienvenida, pues. Bienvenida a la iglesia que te ama. Gloria a Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Siento un corazón. Tienes a Cristo. Dame la mano, mi hermano. No será. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano y mi hermana será. Bienvenidas en el nombre del Señor, les motivamos a seguir adelante en el nombre poderoso del Señor Jesús. Gloria a Dios, con este gozo vamos a orar, hermanos, para despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor, motivándoles a todos a seguir adelante mañana, gloria a Dios, el día de
El sábado estaremos aquí, hermano, a las 5 de la tarde. Mañana ya en Virginia están los hermanos en culto. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar en esta preciosa y hermosa hora. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre que esté en los cielos de los cielos, le damos gracias en esta preciosa y hermosa noche, Señor, por haberlos permitido estar en este lugar, Señor, gozándolos en tu palabra, gozándolos, Señor, en las alabanzas, Señor, que le trajimos a usted, Padre, su ofrenda de labios, Señor, en esta hora, Padre Celestial, preparada para usted, Señor. Ahora, Padre mío de la gloria, ha llegado el momento, Señor, de despedirnos de este lugar, pero no de su presencia. Dios mío, le pedimos que lleve con bien a mis hermanos que van para diferentes áreas, Señor, de esta ciudad, como mi hermano Pastor Canales, que va, Señor, hasta la ciudad de Baltimore. Llévalo, guárdalo a mis hermanos que andan con él, estos jóvenes, Señor, que andan con él. Le pedimos, Señor, que lo lleve con bien, guárdalo a todos mis hermanos que nos desplazamos para diferentes áreas, Señor, en nuestros hogares. Llévalos con bien, Señor amado, se lo pedimos en su nombre bendito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo vaya con cada uno de ustedes, hermanos. Si el Señor no viene el sábado a las 5, estamos en este lugar. Dios les bendiga.